decirle a Sindri que soy un dios. Quiero ver la cara que pone. No, quizás guardé tu secreto demasiado tiempo, pero ahora tú tendrás que mantener el nuestro. ¡Te lo dije! Deberíamos volver con un código. Oh. ¿Por qué debemos ocultar lo que somos? Los secretos son cosa de Odín. ¿Nosotros no deberíamos ser abiertos, como Tyr? Tyr también guarda secretos, y por buenas razones. Para proteger a su gente, es más sabio ser discreto. Eso no significa que debas mentirle a tus amigos o a tu familia. Estoy seguro de que Sindri entendería y haría lo mismo. Entonces, ¿tienes ganas de ver al fin la tierra de los gigantes? Sí. Pero me apena que el viaje casi haya acabado. Oh, ¿y si llegamos a Jotunheim y allá tampoco hay gigantes? Para nosotros no importa. Cumplir el deseo de tu madre es lo que cuenta. Ah, no se vayan. En un momento estoy con ustedes. Padre, ¿puedo decirle? No. ¿Decirme qué? ¿Acaso chupaste esa cosa? Ay, no, voy a vomitar. En serio, voy a vomitar. No es nada. Asunto familiar. No. Yo puedo contarles un par de cosas de asuntos familiares. Ya lo sé. Tu hermano es mucho menos que tú. Y su trabajo es basura. Ah, todo eso es cierto. ¿Y el punto? Es que no hablas de otra cosa. Una y otra vez. O resuelven las cosas o cállense. Entiendo. Sí. Estamos hartos de oír hablar de sus problemitas de personitas. Bien. Eso. Echémosle un vistazo. No puedo garantizar que mi trabajo les guste. Seguir siendo útil. Apuesto a que volverán cuando necesiten algo.
¡Mira eso! ¡Derrotado por los dioses! ¿Creyeron que eso nos detendría? ¡Bah! Bien, ¿por dónde? Roto de nuevo. Bueno, empiezo a cuestionar la habilidad de Sindri. Tal vez Brock tenga razón. ¿Por qué le hablaste así al enano? ¿No estás harto de escucharlo hablar sobre su hermano? Claro, pero no tiene caso que lo conviertas en tu enemigo. Deberías saber la verdad, así sea dolorosa. Fue innecesario y poco amable. La verdad es más importante que la amabilidad. Tu madre no estaría de acuerdo. Ella no era una diosa.
verdad. Después de la forma en que hablaste de ella, lo dudo. ¿Por qué dije que no era una diosa? Era mejor que una diosa. Y no la deshonrarás. Bien, llévala tú. Jotunheim antes de que llegáramos. ¿No es más probable que nos hicieran muertos porque somos dioses y nos ven como una amenaza? Supongo que no podemos descartarlo, pero Odín es impredecible y sus motivaciones... ¡Ay! ¡Basta de Odín y toda su estúpida familia! Supongo que eso también es obra de Odín. ¡Buen intento! Madre y tú siempre decían que todos los dioses eran malos, pero nosotros no lo somos. Tyr tampoco lo era, ni Freya. Los dioses Æsir, ellos son malos. ¿Y sabes? Odín tiene razón. Somos una amenaza. Sabemos lo que son y sabemos que podemos vencerlos. Bueno, no todos. No aún. Magni lo intentó y está muerto. No son mejores que nosotros. Y lamentarán haberse metido en esta pelea. Thor, me culpó a mí por lo que le hiciste a Magni. Mi propio padre me llamó cobarde. Parece que fue un poco más lejos. Muévete, o seguiremos donde él se quedó. Los mataré. No. Está vencido. ¿Para qué matarlo? Debería pagar por lo que dijo de mi madre. Dije no. Pero somos dioses. Podemos hacer todo lo que
queramos. Eso es lo que le dije a tu madre antes de hacerla mía. ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo es mejor que el de mi madre. Mataste contra mis deseos. Perdiste el control. ¿No me enseñaste tú a matar? Te he enseñado a sobrevivir. Somos dioses, niño. Nos convierte en objetivos. Desde ahora y hasta el final de los días, estás marcado. Y por eso te enseñé a matar. Pero en defensa propia. Nunca por capricho. Aún así nadie lo va a extrañar. ¿Cuál es la diferencia? ¡Matar a un dios tiene consecuencias! ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Cuida tu tono, niño. ¿Qué más da? Si Modi nos encontró, Baldur debe estar cerca. ¡Perfecto! Yo también quiero decirle algo. Nada de eso. Yo me encargaré de él. Para que puedas matarlo. Porque eso es lo que hacemos a nuestros enemigos, ¿verdad? Porque él nos haría lo mismo, ¿no? Solo haré lo que debo hacer. ¿Y te ayudaré? ¡No! Ocultaría una biblioteca.
espera. Oh!
Con cuidado, hermanos. Los túneles en las paredes indican que algún dragón estuvo por acá hace poco. Ya matamos a ese dragón. Ah, ese bien. Bien, ¿qué tal estuvo? Mira aquí. ¿Qué dice aquí? Dice... no lo despiertes. ¿Qué importa? Ya matamos todo lo que había en la montaña. ¿Quién más quiere venir por nosotros?
¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Yo me encargaré de esto! ¡Niño! Thank you.
que dejaré a un lado lo que estaba haciendo. No puedo garantizar que mi trabajo les guste. Ese es un gran consejo.